poquito más complicado, pero por eso tenemos el entrenamiento que nos apoyaron en la Armada de México. Como enfermera de vuelo, ya aprendimos lo que consideramos lo que es fisiología del vuelo. Entonces, cuando trasladamos a pacientes con diferentes padecimientos, tenemos que considerar lo que es la hipoxia, y mucho más la hipoxia en estos casos, porque estamos ya enfocándonos en pacientes de COVID. Es gratificante en la totalidad hacer este tipo de operaciones, de vuelos de traslado, y se apoya a toda la población en general, al pueblo mexicano básicamente se apoya.